Con el objetivo de beneficiar a un aproximado de 200 niños y jóvenes de los municipios de Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán, Huizúcar y Colón, la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios inauguró los cursos sabatinos técnico-prácticos en informática, inglés, música y deportes, los cuales tendrán una duración de 8 meses. Durante la inauguración de los cursos se firmó una carta de cooperación entre la Organización Plan Internacional de El Salvador y la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en donde ambas entidades se comprometen a impactar en el desarrollo pleno de la niñez, adolescencia y juventud a través de la enseñanza de nuevos conocimientos que les sirvan como herramientas para que los beneficiarios obtengan mejores oportunidades de vida. Como parte de la cooperación, Plan Internacional realizó la donación de 10 guitarras, 8 computadoras y un teclado musical para el uso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del proyecto. La Escuela Militar este año ha tenido a bien firmar con Plan Internacional un convenio muy importante en el cual pues Plan Internacional nos proporciona instrumentos musicales, nos ayuda con las computadoras para el centro de cómputo. La Escuela Militar también pone sus instalaciones, sus instructores, los cadetes monitores para estos jóvenes. Ponemos nuestros instrumentos también de la banda de música, los cuales adquirimos para este convenio, siempre con la finalidad de colaborar con los planes de gobierno en mantener a los jóvenes alejados de los problemas. Estamos recibiendo el apoyo directo de la Escuela Militar para formar jóvenes. Nosotros trabajamos en varios departamentos acá en El Salvador, donde hay muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, y la Escuela Militar nos ha abierto las puertas para hacer cursos sabatinos en varias áreas. Dentro de los acuerdos contenidos en el convenio, la Escuela Militar proporcionará un equipo calificado de oficiales, caballeros y señoritas cadetes, personal docente de dicho centro de estudio superior, así como miembros de la banda de música militar para impartir los cursos de inglés, computación, música y esgrima. Nosotros vamos a estar colaborando con los alumnos y apoyando también a los profesores que imparten estas escuelas, ya que también es un requisito que se nos pide terminar nuestras horas sociales para poder egresar de la licenciatura en Administración Militar. Para los jóvenes, estos cursos que se brindan de forma gratuita representan una gran oportunidad para poderse preparar y tener un mejor futuro. A mí me parece una oportunidad muy grande. Yo vengo a inscribirme a intermedio de inglés y me parece una oportunidad muy grande porque le da la oportunidad a uno de superarse, ya sea en lo laboral, para estudiar. Y es una oportunidad muy buena que está dando aquí la Escuela Militar. Vengo al curso de inglés básico. Me motivo quizás porque, no sé, quiero aprender inglés y quizás lo que voy a agarrar en la universidad, quizás me va a ayudar bastante. No en todas partes dan la oportunidad que le están dando ahora para que aprendamos bien. Una de las funciones de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios es promover la ejecución de los proyectos sociales, como el desarrollo de los cursos sabatinos, en donde se ha beneficiado a un aproximado de 1.500 jóvenes desde el año 2004, ayudándoles a mejorar su calidad de vida.